su trauma lento, duro a los chingazos. Hasta que no detiene, se ha demondeado, es una seta de vega, por su cuerno por un lado. Ahora vamos a adorarles, que como no se separe, para que no hay escape. En la camioneta 4 tienen que planear el ataque. Por eso soy el señor, el muchacho de los llanos, hermano de Javier Torres Jota. Viene el disco nuevo de la banda La Oreña. Por ahí que 5 años más estará a la venta. Ándale, pues estamos ya casi está listo. Por ahí viene 500 dorazos, preparación, el ondeado, el comandante Andrés, el piloto, el niño La Tuna, el corrido de los zapatos. Ándale, pues ya está. Ándale, pues, complaciéndonos. Con mucho gusto para toda la gente que está por aquí. Vamos a echar por ahí el camarito, se llama Olor a Hierba. Con mucho gusto. Algo también que viene en el quinto LP de la banda La Oreña. Él sale en 10 años. Nada, se crea, nada, se crea. Ahí se lo encargamos. Por ahí de repente lo ven en la Walmart, pues ahí cómprelo. Ahí está el cielo. No tanto. Ándale, pues, continuamos. Con esto que dice, más o menos así, somos banda La Oreña. ¡Vámonos, pues, venga! Salgas de mis brazos, soy de chagas en la hierba. Bajarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Te salgas de mis brazos, con mis brazos soy cadena. Hoy de ti sé que no llegas. Cuántos deseos por el tanto, y en mis ojos brillan las estrellas, y en mi espalda siente frío.
Se llama Lola Hierro, por ahí con mucho gusto regresamos a toda la gente que está por aquí esta nochecita, festejando a los felices que se llegan. Ya, si les hago la canción de empezar, porque vamos a ver, y vamos a preparar con placer a toda la gente, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Somos Panda, Panda Rata de la Comandería. Se van todos para allá. ¿Cómo estamos? Ándale, vámonos. Ahora se dice más o menos. Así, para toda la gente, por ahí, ahí. Además, ¿estás el valiente? También su primer portal. Cuando salieron de esta paz, según ellos a bailar, al vecino de San Juan Pal, ya un baile iban a pistear. Yo nunca he sido cobarde, pero yo me estoy muriendo si me acuerdo de mi padre. Los dos hombres eran machos, como todos lo sabían. Isabel se llamaba, el otro Pablo y Sara. Yo me despido, me despido de su gente. Con su boca el primero y después el presidente. Además, hoy estamos placiendo con mucho gusto. Vamos a correr el melón de una vez para la gente de Medellín, para la gente que está por aquí, esta nochecita. Bienvenidos, ¿eh? Ándale pues, continuamos.